Vamos a ver el despiece del cartucho y del cabezal del flusor y cómo funciona. Soltamos la junta que tiene el cartucho, la sacamos fuera, quitamos también la camisa, el retén y el collarín del retén. Ahora estamos viendo lo que es el propio cuerpo del cartucho, que gracias a él se realiza el cierre y apertura del agua a la descarga. Ahora lo montamos. Y ya lo tendríamos ya montado el cartucho. Ahora soltamos el cabezal del flusor, soltamos la pieza roscada que tiene aquí, sacamos el vástago y también el pulsador de descarga. Al vástago le quitamos la junta tórica que tiene ahí para ver el orificio a través del cual respira el flusor y gracias al cual ayuda a hacer la descarga. ¿Lo veis? Aquí tenemos el orificio. Y ahora lo montamos de nuevo. Montamos la junta. Estaría montada. Ahora montamos lo que es el pulsador. Montamos en el vástago y la pieza roscada. Y ya estaría montado el cabezal de nuevo. Esta parte de la junta del cartucho es el que hace el sellado de cierre en esta parte cónica que está en el interior del flusor. De manera que cuando pulsamos, lo que hace es el cartucho sube, como veis, dejando paso al agua para la descarga.